Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Una vez más acá en la previa, ¿sí? Con la gente de Oftalmoimagen. Muy felices todos. Otro día interesante. Espero que se encuentren bien. Preguntarles entonces de dónde son, de dónde nos acompañan. Vemos que va cambiando mucho esto de hacer muchos webinars. Nos cuenta un poco del comportamiento. Vemos que mucha gente se conectaba antes. Ahora cada vez más cercanos. Cada vez tenemos menos tiempo. Cada vez se va reactivando entonces todo. Y queremos que nos cuenten justo eso. A ver de dónde están, de dónde nos visitan. Saludos para Cherry-Anne, como siempre, ahí la primera con nosotros. Qué bueno tenerte, Cherry-Anne. También Alejandro de la Garza de Cancún, el más envidiado de todo Oftalmo University, haciendo... la cuarentena ya por el hermoso Cancún. Alejandro Copelo de Córdoba, Argentina. Se ríe un poco Alejandro. Bueno, saludos a todos. Espero que estén bien. Queremos saber a ver cómo se encuentran también. Estamos con muchas novedades de cómo se está desarrollando COVID. Justo tenemos muchos doctores que están reiniciando sus prácticas, otros que la reiniciaron, vuelven para atrás. Queremos saber un poco. Patricia de Tenerife, qué bonito tenerte, qué bonito Tenerife, otro lugar envidiado para hacer esa cuarentena, espero que estés muy bien, visitarte pronto. Desde Parral, Chihuahua, Luis Antonio, ¿cómo están las cosas allá por Chihuahua? Luis Antonio, cuéntanos un poco, espero que estén bien, espero que se encuentren muy bien, y bueno, ya con la previa característica, con muchas novedades. Siempre destacando que seguimos con la pasión intacta, día a día, cada vez trabajando más, parece broma, pero cada día haciendo alguna cosita extra. Seguimos con este ecosistema que esta semana va a tener información muy importante, muy interesante, así que vamos a cambiar, vamos a mutar mucho, ahora vamos a contar un poquitito más. Seguimos con redes sociales a full, así que a todos los que están ahora, que no han... posteado su foto en Instagram, LinkedIn, Twitter, ahí en hashtag en casa con óvulos esperamos. Destacamos el tema de LinkedIn siempre, ¿sí? Traten de hacerse su usuario en LinkedIn y estar en contacto unos con otros. Pueden tener toda la información por Instagram, Twitter o Facebook, ahí nos comunicamos mucho. Y miren el YouTube, tenemos ahí ya una de las primeras sorpresas. Estamos llegando a los 4.000 suscriptores y ya fue una decisión que el suscriptor 4.000 lo vamos a identificar y vamos a darle un premio a todo el equipo de Oftalmo University. La verdad que estamos muy contentos de cuánta gente que está con nosotros. Medicina basada en la evidencia, con ganas de ayudar a que ustedes formen su opinión. Seguimos con workshops y clases virtuales. La frase de la semana tiene mucho que ver con todo lo que nos está pasando. Se aplica mucho, ¿no? Y viene de Charles Darwin de hace unos cuantos años, que habla de que no la especie más fuerte es la que sobrevive, sino la que se responde rápido al cambio, ¿no? Yo creo que tenés que responder al cambio y también responder rápido, adaptarse mucho.
Estamos entonces ya en el martes de la semana, como ven, una semana muy cargada, muy interesante, con muchas cosas nuevas. Vamos a ir ahora, ese es el primer turno, el segundo turno, voy a ir específicamente a lo que pasa hoy de tarde. Estamos muy contentos, miren lo que pasa, tenemos, me imagino y me animo a decir uno de los webinars más interesantes, solamente con mirar el título, ¿sí? Power, Liderazgo, Flores y COVID, todo coordinado por la doctora Jocelyn Kong de Chile, ¿sí? Con toda la gente de Sopanop, que es toda la organización de oculoplásticos, con el tan querido Daniel Whale, y miren qué panel, pero vamos a hablar de no solo de oculoplástica, sino de liderazgo, del rol de las mujeres, de flores, no, va a ser una belleza. El miércoles en la mañana está Andrés, acompañado con Carlos Gordillo y Susan Jacobs de India. Y ahí van a, interesantísimo, van a hablar mucho de anillos intracorneales y a regalar distintos anillos intracorneales a todo el público. Así que no se los pueden perder. Silla vacía, se viene con todo, muy importante este miércoles, ¿sí? Se vienen tantas que ya ahora, miren, les voy a contar un poco los 8 temas que tenemos ahí más o menos cercanos, ¿sí? Siguen cayendo otros temas, pero recordemos, es muy sencillo, el miércoles todo el mundo tiene su lugar para hablar, ¿sí? Es 3 p.m. México, 5 p.m. Argentina, nos envían un título breve y una descripción para que la gente vote por ustedes. Entonces acá la clave es 5 minutos y que la gente vote por ustedes. Si están ahí, ¿sí? Están preparados, pueden presentar. Miren acá lo que son esos 8 temas. Los puse en una lista, pero para que entiendan qué interesantes que están los títulos. La verdad que, o sea, díganme, ¿quién no le daría 5 minutos a entender un poco de enanoftalmos, a ver a un colega hablando de sus bloopers en su aprendizaje de cirugía de cataratas, un hipopio en marrón? Yo eso, yo lo tengo que ver, no sé vos, Munir, si alguna vez has visto un hipopio en marrón, pero a mí me llama la atención, ¿eh? A ver qué pasó, si solamente se mezcló con sangre o qué, pero lo que quiero destacar es la capacidad de los colegas que andan por ahí de poner títulos muy interesantes: ectopia lentis, entrecruzamiento del orbicular, tatuajes corneales. Estamos muy felices, ¿eh? Se ha convertido en un ecosistema en el cual la gente pone cosas muy, muy buenas. El jueves 28 estamos de fiesta, ¿sí? Estamos de fiesta en Ophthalmo University con Lisandro, con Andrés y con invitados especiales. Bueno, Carolina está invitada, así que Caro está por ahí y va a estar con nosotros el jueves. Y es día de fiesta para Ophthalmo University. Ahora les vamos a contar por qué. 20 minutos antes tenemos algo muy potente, pero vamos a sortear. Y miren esto, así que todos los que están acá, que ya somos unos cuantos, jueves, 20 minutos antes de 5 p.m. México o 7 p.m. Argentina, Uruguay, aproximadamente, sorteamos un kit de catarata Kitaro, ¿sí? Y un dispositivo MicroRec, que tienen un precio bastante alto y se los vamos a sortear para ustedes. Así que todos los que puedan, vayan inscribiéndose desde ya, porque esto va a ser solamente por Zoom, ¿sí? Jueves 28, 5 p.m., kit de catarata kit de catarata biónico y dispositivo MicroRec. Muy importante, y después vamos a hablar de esto de 7 oportunidades post-COVID que no se la pueden perder, cosas muy interesantes. El viernes, el doctor Juan Sampaolesi, el viernes va a ser muy, muy, muy hands-on, muy de ver lo que pasa en vivo. Entonces el doctor Sampaolesi nos va a llevar a su clínica y desde ahí vamos a ver cómo es el proceso de una sesión en vivo examinando un paciente en el Glaucoma Center. Imperdible, ¿sí? Esto es 10 México, Colombia, 12 Argentina, Brasil, Uruguay, 17 España. No se lo pierdan. Luego, les seguimos mostrando un poquito de secretitos que se vienen ese jueves, que va a ser brutal. Y como sabemos, entonces el viernes seguimos con la cirugía virtual en vivo, nuevamente con Susan Jacob de India, hablando de facoirrigación, aspiración. Y una hora antes
vamos a tener a Juan Ramón Ponce en español. O sea que va a ser 2 horas, primera hora en español, segunda hora en inglés, hablando de irrigación y aspiración, y a los mexicanos es un punto de certificación, de recertificación del Consejo Mexicano. Así que los esperamos el viernes. El fin de semana formamos parte de lo que es el World Webinar for Cataract and Refractive Surgery Congress. Va a estar muy interesante. Miren los speakers que tenemos. Así que ahí van a cada vez tener más información. Ya se pueden registrar ahí en el sitio web. O en Ophthalmo University también tienen el link para registrarse. Entonces, bueno, nuevamente sigo diciendo que es un honor siempre tener a la gente de Ophthalmo Imagen acá con nosotros. Muchas gracias por estar, muchas gracias por todo ese tiempo que se toman en preparar esto y sobre todo por esas ganas de comunicar de una manera tan dinámica y tan moderna. Munir, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un placer. Y estamos felices de estar acá. Hoy estoy acompañado de dos personajes que están dentro de mi corazón, que son Claudia Costa y Carolina Sardi, que son amigas, que son excelentes colegas, que son excelentes retinólogas y que son unas referentes en imágenes en retina a nivel Latinoamérica y el mundo. Así que me puse un poquito de presión en esta charla. Vamos sencillos, vamos a tratar de no ser tan, digamos, tan exagerados con los tips. Quiero hoy brindar unos tips muy básicos para todos aquellos que envían OCT y no tienen OCT, como ayer la doctora Liliana Quirás lo dijo, en su clínica no había OCT y envían OCT. Entonces, lo ideal es tener muy claro cuáles son las 10 cosas que tienes que tener siempre en tu cabeza a la hora de enviar un OCT, recibir un OCT o hacer un OCT. Hola, Munir, buenos días. Hola, Caro, buenos días. Tú también estás en mi corazón. Gracias. Entonces, empezamos. Primero vamos con la previa, y esto es algo que aprendí de Claudia. Siempre hay que tener en cuenta en el centro donde tú trabajas o en el centro donde tú envías el OCT, ¿quién lo hace? Lo hace un técnico que tiene que ser un personal bien entrenado y que lleva a cabo exactamente lo que solicitan, o en su defecto, y el plus, cuando lo hace un oftalmólogo, que es una persona que entiende la patología y que siempre va un paso más allá de lo que piden. Por ejemplo, Claudia y Carolina en su centro hacen OCTs. Si tú tienes un paciente diabético, ellas tienen muy claro qué otra cosa le harían a ese paciente diabético para mejorar la imagen que tú estás recibiendo. Entonces, siempre es bueno pensar que si tú sabes que en el centro de referencia o al centro donde tú refieres tus pacientes, ese estudio lo hace un oftalmólogo, puedes ir un poco más tranquilo. Segundo, y este es el primer tip, el preestudio. Y esto es algo para el que hace el examen como para el que envía el examen. Siempre hay que tener en cuenta la mayor cantidad de datos posibles del paciente. Tener una breve historia clínica en caso de ser la persona que lo recibe o en determinado caso la persona que lo envía, enviar una breve historia clínica del paciente y eso va a ayudar tanto al técnico como al oftalmólogo en mejorar la calidad de esa prueba que está haciendo. Si no envían la historia clínica, siempre es bueno hacer una breve anamnesis, ser muy curioso si el paciente te da algún tipo de síntoma en especial y así puedes cambiar o mejorar ese protocolo de imágenes que vas a hacer para ese paciente. Claudia y Carolina, siéntanse libres en interrumpirme cuando quieran. No, una cosita, Munir. Yo tengo hoy, pues digamos, la buena suerte de estar aquí con los dos OCTs, el Cirrus y el Avanti. Por si tú en esto de explicar algo quieres mostrar algo de los equipos, yo me muevo con el computador hasta allá y les puedo mostrar. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Uy, eso sí que no, nos está hablando directo al corazón de Ophthalmo University. Si hay algo que nos gusta es mostrar cosas, así que te quiero allá con el aparato todo el tiempo, ¿eh? Están justo aquí, entonces no es sino Munir que hago caro, si dice vamos allí, hagamos esto, aquello, aquí están los dos OCTs y tengo pacientes, entonces podemos hacer en vivo demostraciones. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Si tienes uno, apenas puedas, lo vamos haciendo. Segundo, la toma de imagen, y esto es muy, muy interesante, pero muy, muy necesario y muy, muy básico. Siempre hay que tener conceptos específicos a la hora de hacer el examen.
tenemos que saber que el paciente tiene muy bien posicionada la cabeza, la posición del paciente es 100% necesario. Si tú lateralizas la posición de la cabeza del paciente, se va a perder la imagen de referencia. Si el paciente tiene buena o mala fijación, en pacientes que tienen mala fijación, deberíamos tratar de hacer protocolos que sean más rápidos para evitar que la calidad de la imagen sea muy mala. Siempre cuidar la superficie ocular del paciente. Hay pacientes que tienen ojo seco. Tener al paciente con un ojo abierto durante un tiempo prolongado lo que va a producir es que baje la calidad de la imagen. Y último tip, en la hora de la toma de la imagen, siempre revisar la calidad de la imagen después de haber obtenido esta misma. Si la calidad es muy mala, hay que intentar repetirla hasta sacar una buena imagen. Y esto es personal, esto lo hago yo. Yo hago muy pocos OCTs, pero sí, pues a veces los hago y siempre trato de hacer un checklist a la hora de hacer mi OCT, y mi checklist siempre es el siguiente. Primero, ¿qué tan grande es la lesión que quiero estudiar o el área que quiero estudiar? Segundo, ¿dónde se encuentra esa lesión? Tercero, ¿hay compromiso o no de la interfaz vitreoretinal? ¿Está esa lesión en retina o la lesión está en coroides? ¿Es un paciente posoperado? ¿Necesito comparar el pre y el post? ¿Cómo está la fijación del paciente? Para mí la fijación del paciente es súper importante y se darán cuenta que la mencionaré mucho, pero lo digo y lo repito y lo repito porque hay muchos protocolos de estudio que son relativamente lentos y hay protocolos que son muy rápidos. Y en ese caso, cuando yo tengo un paciente con mala fijación, debo irme inmediatamente a hacer un protocolo de estudio rápido. Entonces, estos son mis protocolos. Munir, te interrumpo un momentico, regresa a la diapositiva atrás. El pre y el comparar el pre y el post no solamente aplica a cirugía, sino a todo en general. Incluso un paciente con degeneración seca, un comparativo de los grosores nos puede ayudar a ver si está progresando, por ejemplo, la atrofia, o ver cómo van evolucionando las drusas en el tiempo. Igualmente en el caso de un paciente diabético. O sea, siempre comparar el pre, si tenemos exámenes anteriores, es exceso de datos que tenemos o más data para explotar y saber de qué forma está progresando ese paciente. Entonces, eso es muy importante porque, por ejemplo, nosotros en la clínica tenemos dos equipos y hay que procurar que el paciente siempre se haga en el mismo equipo para poder tener ese comparativo. Buenísimo, buenísimo. Tienes toda la razón. Mi cuarto tip siempre ha sido definir el protocolo de estudio. Aquí podemos ver cuáles son los protocolos de estudio. Yo tengo el equipo de OptoView y estos son mis protocolos de retina, hablando solamente de OCT y no de OCTA. Algunos son más lentos que los otros. Por ejemplo, el Enhanced HD Line es un protocolo un poquito más lento que el Line en particular. Si yo tengo un paciente que tiene pobre fijación, siempre voy a irme por el line o le hago un raster de 3 líneas máximo. Dependiendo lo que yo quiera, puedo hacer un wide field, puedo hacer un retina map, puedo hacer un radial. Si tengo lesiones no centrales, normalmente lo que hago son rasters o radiales y los muevo. Si tengo un paciente al que quiero verle una superficie amplia o pues quiero hacerle el corte más largo que tengo, uso el Enhanced HD Line que tiene 9 o 12 milímetros. Cuando tengo un paciente diabético y quiero ver, o un paciente con una oclusión y quiero ver cómo está el grosor retinal, siempre hago retina map. Entonces, tener claro cuáles son los protocolos de trabajo que tiene tu equipo y te darás cuenta que es mucho más fácil para ti pedir o solicitar ese OCT para que te llegue el resultado como tú quieres que te llegue. Entonces, por ejemplo, y esto es un ejemplo básico, el tamaño de la lesión es muy importante. Miremos esta foto, esto es una foto de un paciente lleno de drusas, pero miremos en la localización de las drusas. Normalmente, y era lo que se veía antes, nosotros hacíamos este tipo de cuadros, pero el OCT ha ido evolucionando y nos ha brindado cuadros no solo de 3x3, sino de 6x6, de 9x9, y hay equipos que tienen hasta de 12x12. Entonces, podemos evaluar una gran cantidad de esa lesión o el área completa de la lesión que queremos explorar dependiendo cómo pidamos el protocolo o cómo pidamos el estudio. Lo otro, y es en caso de estas cicatrices descentradas, normalmente cuando nosotros pedimos un raster, el raster siempre va a estar localizado en la fóvea. Y si nosotros le pedimos el OCT a otra institución y lo va a hacer un técnico, o simplemente no especificamos qué es lo que queremos, nos van a hacer el raster en el área foveal. Pero si yo quiero estudiar esta lesión, lo que tengo que hacer es, en mi pedido,
enviar un pequeño, o en ese resumen de historia clínica, enviar que quiero estudiar el área específica para que ese raster me lo muevan hacia el área que quiero estudiar y así saber exactamente qué tengo. Bueno, Ivo, ¿quieres comentar algo de esto? Este jueves va a haber una actividad supremamente interesante, 7 nuevas oportunidades del COVID. Creo que, Caro, tú estás ahí, ¿no? Sí, ahí voy a estar. Vamos a tratar de sacudir un poquito la cabeza de todos y pensar mucho más allá del momento actual, sino de lo que se viene en adelante. Buenísimo. Entonces, y esto para mí es una de las cosas más importantes y es reconocer exactamente lo que ves en una OCT. Yo creo que todo el mundo debería leer este artículo, que es el artículo de la nomenclatura internacional, que es simplemente poner parejo cuáles son los conceptos, que todo el mundo sepa qué es lo que está viendo y llamarlo por su nombre. Asimismo, podemos ver las características de cada una de las capas, tener claro que no importa cuántas veces pidas un OCT, si tú no sabes lo que estás viendo, es tragar entero, ¿no? O sea, desafortunadamente, si nosotros simplemente pedimos el OCT y esperamos que el resultado que nos llegue, o le vamos a creer a ciegas al resultado que nos llegue, vamos a tener que tragar entero sí o sí. Entonces, es una recomendación, reconozcamos, lo que estamos viendo, tengamos claro qué es lo que está en la imagen, cuáles son las capas del OCT, y si lo podemos hacer, nos va a ir muy, muy bien. Entonces, el OCT se divide en áreas reflectivas, unas más reflectivas que las otras. El International Nomenclature Consensus lo que hizo fue que simplemente nos unificó ese concepto y nos dice cuáles son las áreas hiper o hiporreflectivas, y tener claro que la reflectividad cambia dentro de las 9 capas de la retina neurosensorial LPR. Una hiporreflectividad absoluta para mí sería obviamente el vítreo, pero por ejemplo las capas hiperreflectivas vienen siendo las membranas como la limitante interna, la limitante externa. La capa de células ganglionares maneja una hiporreflectividad o una hiperreflectividad media, pero pues en el consenso se dice hiporreflectividad. La capa de células nerviosas y las plexiformes son hiperreflectivas. La capa de fibra de Henle va a ser delgada, hiperreflectiva en la parte de la sinapsis con los fotorreceptores, y en su parte gruesa va a ser muy hiperreflectiva, que son los axones de los fotorreceptores envueltos por las células de Müller, que vienen siendo estas zonas de acá, y esta sería la capa delgada. Tener muy claro que... Perdón, Munir, Claudia lo explica muy bien lo de la capa de Henle, porque la capa de Henle, dependiendo de cómo incida el rayo de luz, va a generar una variación en esa hiperreflectividad, y esa variación puede incluso en algún momento confundirse con artefactos. Yo no sé si Claudia nos puede hablar un poquito más de eso, de la plexiforme y la Henle. Si quieren, me dan un minutico, yo busco 2 diapositivas que tengo en una presentación aquí que lo hace mucho más visual y lo podemos intercalar con la presentación de Munir. Perfecto, entonces... Munir, yo lo abro, que es fácil de encontrar. Porque ahora que estamos en esta etapa donde todos estamos pendientes de un PAM, de una maculopatía media, muchas veces vemos esas hiperreflectividades y se puede confundir con un PAM, dependiendo de cómo incide. Estoy aquí, si me dejas unir, compartir pantalla, listo, te lo puedo poner. Voy a dejar de compartir. Este comparte de una vez. Estamos precisamente aquí donde tú te quedaste. Y entonces tenemos las capas de fibras nerviosas, ¿cierto? Las plexiformes, donde se encuentran las capas, los lechos vasculares retinales. Y esta diapositiva es muy importante porque tenemos la idea de que el OCT es una biopsia no incisional del ojo y en realidad no es exactamente igual. O sea, especialmente la capa de Henle tiene unas alteraciones visuales muy importantes diferente al OCT, y esta es en las biopsias más gruesa de lo que es realmente en el OCT. Esto le da una característica especial que la hace muy susceptible a los cambios de posición. Entonces, si vemos aquí el ojito, vemos un rayo, los rayos de luces cuando entran directamente nos dan la imagen central,
pero si empezamos a tener lateralizaciones de la cabeza, el rayo entra de manera oblicua y causa, como vemos aquí, que este ya es un paciente propio, cómo se ve, cómo cambia. Si miran la parte plexiforme de izquierda y derecha, se ven sumamente diferentes, y esto no es que el paciente tenga un PAM a este nivel, sino que simplemente roté la cabeza para lograr ese cambio en la reflectividad. ¿Se ve ahí en la foto bien? Listo. Sí. Entonces, eso, este artículo lo ilustra mejor, y es muy importante por lo que dijo Caro, porque muchas patologías empiezan a describir alteraciones en la capa plexiforme, y hay que diferenciar las variantes anatómicas de la capa plexiforme, o sea, no solo el cambio de la reflectividad por girar la cabeza, sino también las variaciones anatómicas que se presentan de manera natural en algunas personas. Y es que la plexiforme no siempre va a ser una línea homogénea, sino que puede ser columnar, dentada, puede ser brillante o puede ser hiporreflectiva. Yo creo que ya con eso, yo dejo de compartir aquí. Exacto, o sea, puede ser dentada y ser normal. Hay personas que tienen esa configuración dentada y eso no es una plexiforme anormal, es una plexiforme normal, simplemente que tiene como esos dienticos que pueden hacernos dudar en un momento de interpretación. Bueno, la membrana, la membrana limitante externa, la elipsoide, los segmentos de los fotorreceptores, la membrana de Berghoff, la zona de interdigitación, el EPR y la membrana de Bruch suelen ser también imágenes hiperreflectivas. Hay que tener claro y mirar la continuidad de estos, son líneas. Y para evaluar o para seguir la evaluación tenemos que ver la continuidad y la forma de esas líneas, son líneas muy, muy homogéneas. Tenemos que ver si hay interrupción, si hay alteraciones, si hay hipertrofia, si hay irregularidades, todo eso siempre tenemos que verlos. Y ahora viene una parte muy importante que es el tip número 6, que es a la hora de revisar el OCT, siempre es tener tus ideas claras y ordenadas. Una vez terminado el examen tienes que ver cómo lo reportas, y si eres el que lo recibe ya conociendo la anatomía, tienes que, como digo yo, dividir y conquistar la OCT. ¿Cómo así dividir y conquistar la OCT? La OCT tiene para mí tres puntos importantes, que son la interfaz vitreoretiniana, el neuroepitelio y el complejo de EPR, Bruch y coriocapilares. Entonces, si nosotros vamos por partes y si nosotros somos ordenados dividiendo ese OCT en segmentos, podemos interpretarlo de una manera más clara y más sencilla. No es simplemente ver la foto y decir, aquí hay algo y esto algo produce algo, no. Hay que sentarse con calma y hay que evaluar esos tres grandes grupos para poder llegar a una descripción lo más adecuada posible de la patología que tienes, en caso de que seas el receptor del OCT, o una descripción lo más clara posible para que tú le envíes a esa persona que te está solicitando una OCT. Y aquí viene el tip del 7 al 10. Por eso decía que mi presentación era corta. Dime. Perdona, Munir, echo un poquito hacia atrás. Me gustaría discutir un poquito eso contigo y con Claudia. Tú normalmente empiezas por la interfase, luego neuro, luego EPR, coriocapilares, en ese orden, ¿cierto? Siempre. Sí. Claudia no. Claudia empieza por el EPR, si no recuerdo mal. Ella tiene un poquito de dislexia, y yo creo que es eso lo que... No, yo creo que entonces, no es dislexia, tú sabes que Claudia pelea contra el sistema. Exacto, es anarquismo. Pero Claudia le gusta empezar por el EPR. Ella siente que, no, creo que se debe haber desconectado un momentico porque está ahí con paciente. Sí. Pero ella empieza por el EPR, ella siente que el EPR le da una información muy grande de qué tipo de enfermedad se está enfrentando, y en base a eso analiza hacia arriba la retina y hacia abajo la coroides. Pues es cuestión, como tú dices, de simplemente tener una estructura siempre de análisis y seguir unos pasos para que puedas tener un análisis integral y no se te escapen los detalles. O sea, que siempre tengas, como tú dices, un checklist de lo que debes evaluar. Bueno, en mi caso yo pues tengo hasta el formato de lectura en ese mismo orden. Yo tengo el primer ítem siempre es interfaz vitreoretiniana y me gusta arrancar por ahí porque suele ser para mí lo más fácil.
no sé si pienses igual, pero yo siempre arranco de lo más sencillo a lo más difícil. Y a la hora de evaluar EPR o ese complejo EPR Brook implica tener esa relación cercana con los segmentos externos de los fotorreceptores, y para mí evaluar EPR es volver a evaluar las capas más externas de la retina. Entonces yo prefiero empezar siempre por arriba. Que estábamos hablando de que Munir y yo también tenemos un orden de lectura, empezamos por la interfase, luego la neuroretina y luego EPR y corocapilares, pero yo le decía que tú, como eres, no sé si es la dislexia, Munir dice que es la anarquía, empieza la rebeldía. Exacto. Sí, el método mío es porque yo busco la banda más hiperreflectiva de la imagen, que es el EPR. Empiezo desde los bordes y me voy hacia el centro. Y de ahí leo hacia abajo y luego hacia arriba. ¿Esto por qué? Porque en una retina normal es muy fácil venir desde arriba hacia abajo porque todo es muy claro. Pero una retina patológica con alteración de toda la anatomía, si tú no tienes una claridad de dónde está el EPR, te puedes equivocar en que una lesión sea sub o infra EPR, porque a veces el EPR no es tan claro. Esa es la razón. Más allá de mi espíritu rebelde, tiene una explicación lógica. No, pero me gusta cómo piensas, como dicen por ahí. Me gusta cómo piensas, que es interesante. Nunca lo había visto así, aunque no sé... Vamos a tener que dar una prueba a ver si me funciona tan bien como a ti. Ya llevo años desde la interfaz hasta el EPR, pero bueno. De por sí, qué pena, última intervención. Cuando yo hablo de esta forma, pongo la diapositiva como la hago y después pongo dos diapositivas más de ponerlo distinto. No importa cómo lo hagas, desde que siempre lo hagas igual. O sea, es tener un método y mantener tu método. Porque cuando uno empieza a leer de manera desorganizada, siempre pues, se te pueden pasar cosas. Entonces, para hacer una descripción interpretativa de todas las estructuras retinales, debes tener un método. ¿Cuál? El que mejor te funcione. Es correcto. Ahí, por eso decía el divide y conquista la OCT, ¿no? Son los tres segmentos importantes, dividirlos y hacerlos. Y esto es un gráfico cortesía de Claudia, donde simplemente decido aquí, tengo mi tip del 7 al 10. Y es la evaluación total de tu OCT de manera cuantitativa y cualitativa. Siempre hay que ver varias cosas, la calidad del scan, viendo si está centrado, orientado, si hay artefactos. Ya claramente Claudia lo describió cuando estábamos viendo la capa de Henle. Si tenemos al paciente descentrado, podemos ver alteraciones en la hiperreflectividad de la capa y eso nos va a causar problemas de interpretación. Cuantitativa es ver la intensidad de la señal. Siempre ver grosor en los mapas, tanto en los caliper y los mapas, o sea, pensando en los mapas de grosor y en los caliper cuando queramos medir coroides o el tamaño de un agujero macular, y la cualitatividad, que es ver qué tan engrosado o adelgazado está de modo al ojo por ciento. Al ver volúmenes, tenemos también los mapas o podemos ver si hay aumento o disminución del volumen y claramente ver la reflectividad, que no podemos verlo de manera cuantitativa, pero cualitativamente sí podemos ver que hay hipo o hiperreflectivo que no debería estar o que no debería tener ese tipo de presencia o ese tipo de reflectividad en la capa en la que aparezca. Entonces, para llevar estos 7 al 10 tips, la verdad prefería hacer o colocar 3 imágenes. Esto es un OCT normal. Si no estoy mal, este es mi ojo. Y aquí vemos intensidad de señal. Claramente, esto es un paciente con opacidad de medios. Esta OCT no funciona. Tip número 1 aquí sería, si el paciente no está dilatado, dilátenlo, porque si esto es una catarata muy densa, de pronto por un ladito puedes conseguir una imagen más decente para el cirujano de segmento anterior. Pero también podemos tener este tipo de pacientes que podemos ver que la intensidad de señal es 24, que es muy baja, pero este paciente tiene una serie de artefactos. Todos estos artefactos son producidos por una hemorragia vítrea. Siempre tener estos mapas, los mapas volumétricos y los mapas de grosores son súper importantes en estos casos, porque podrían llegar a llevar al médico tratante o a la persona que está haciendo el OCT en definir si vale la pena o no llevar a este paciente a una cirugía. Pues este caso es un caso sencillo, va para cirugía. Y aquí quiero mostrar dos imágenes que quiero que Claudia y Carolina aquí podamos hacer como el pequeño ejercicio de cómo vamos viendo el OCT
Te dejo, Caro, la primera y le dejo a Claudia la segunda para ver toda la parte de interpretación, que vayamos viendo cómo llevar a cabo estos tips que acabamos de mencionar. Esta es la primera imagen, Caro. Bueno, no, yo a mí, como te dije, me gusta empezar desde el vitrio. Por eso te dejo la primera a ti. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo describiría que hay unas partículas hiperreflectivas suspendidas en el vitrio, y eso me parece importante porque hoy en día que tenemos OCTs que permiten evaluar mejor el vitrio, podría ayudarnos a evaluar celularidad incluso o hemovitrio en algunos pacientes. En este caso, si es un paciente, por ejemplo, me informan que es un paciente que están sospechando una uveítis, es importante mencionarlo para decir que efectivamente podría haber una celularidad en el vitrio. Y eso, por eso es tan importante que nos complementen con alguna información previa del paciente. Luego describo la interfase vitrioretiniana, que en este caso luce engrosada y luce hiperreflectiva, que está generando una tracción tangencial. Fíjense que me está haciendo estos pseudoquistes de superficie o estas irregularidades de la superficie, que es la evidencia de la tracción tangencial. Describo que hay una pérdida de la depresión foveal y una evidente tracción principalmente de los segmentos internos. Hay algo de engrosamiento difuso en la neuroretina, pero sin embargo las tres líneas que mencionaba Munir se ven íntegras, que sería la membrana limitante externa, la elipsoide, y en este caso no se puede evaluar la interdigitación del EPR. Y finalmente no veo ninguna alteración del EPR, veo un EPR lineal, continuo, irregular, y hay un adelgazamiento coroideo en este caso. Sería como la descripción, yo no sé si le agregarían algo más. Yo quiero agregar una cosa, y es no solamente son importantes los tips de interpretación, sino los tips de adquisición. Si estás viendo una patología que es de predominio de superficie retinal, debes asegurarte que en tu equipo estás en el modo vitrioretinal. Si estás evaluando una patología que es principalmente retina externa y coroides, debes asegurarte que está en el modo de DI, que es un modo automático que ya todos los equipos traen. Entonces hay que conocer el equipo, saber dónde se hacen estos cambios, porque no podemos viajar en automático siempre, sino poner manual para hacer estas diferentes adquisiciones. Eso es bien importante, ese tip que da Claudia, porque generalmente los OCTs tienen una profundidad de 3 milímetros. Entonces, por ejemplo, en este caso, que la retina es tan gruesa, si yo no veo dónde está enfocado el equipo, pierdo esa área, el detalle del área que me interesa evaluar. Excepto en el swept source y en el nuevo equipo de OptoView, que tienen una profundidad, el swept source va de vitrio a coroide sin perder foco. Podemos ir viendo aquí, ¿sí? Miren cómo voy variando, que era lo que decía Claudia. Esto lo estoy haciendo manual, pero esto lo hace el equipo. Me acordé de este video, podemos ver cómo vamos cambiando la profundidad del scan y cómo nos vamos acercando más. Ustedes lo ven, no sé, yo me quedé frisada. No. Munir, fíjate, no te está mostrando el video. Si quieres, deja de compartir y vuelve. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir acá. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ahí se ve. Pero entonces vamos a ponerlo desde el principio. Si vemos cómo me puedo acercar, esto lo estoy haciendo manual simplemente para ser ilustrativo, pero cómo me puedo acercar más hacia la retina y la coroides y cómo me puedo llevar hacia el vitrio, como decían Claudia y Carolina, y poder tener una mejor calidad de la imagen del vitrio como tal. Perfecto. Simplemente muy ilustrativo. Claro, mira cómo se ven las bursas y todo del vitrio allí, y ahora devuélvete otra vez hacia la retina a Munir. Y fíjense cómo ahí se ve más la interfase esclerocoroidea, que no se veía cuando nos trasladamos hacia el vitrio. Exacto. Bueno, vamos a volver entonces a compartir la charla. Entonces, Caro, para que lo tengas claro, este paciente es una paciente de 45 años, femenina, con un diagnóstico de uveítis crónica, que había tenido ya un cuadro, digamos que el cuadro agudo llevaba frío unos cuantos meses, sin embargo no había mejorado ni su visión ni la celularidad vítrea, o sea, había quedado con el vitrio teñido. Le pedí un OCT, nos encontramos con esto, la paciente termina en cirugía.
Otra de las cosas que Carolina mencionó y es que es importante, y lo mencioné en el cuadro, hay que ver reflectividades dentro de reflectividades. Si podemos ver aquí en esta zona, hay una hiporreflectividad más intensa en un área que no es hiperreflectiva o que es de reflectividad baja, y eso quiere decir que probablemente, o bueno, hay una imagen cistoidea en esta zona. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, súper, súper clara la lectura de Caro, y aquí te viene Claudia, el tuyo. No, pero un segundito, Murir, antes de que pase, hay una pregunta en el chat de cómo medimos la coroides. Me parece importante, la hace César Flores. Munir, tú tienes bueno, ahí tu pantalla para que pongas el caliper y les muestres cómo se mide la coroides en un paciente. Mi pantalla. Pues la que acabas de mostrar, ¿es un video que tenías o es...? No, es un video, es un video. Ah, ya, creí que era tu escritorio remoto del equipo. Si quieren, no, yo les muestro cómo se mide la coroides en el equipo que hoy perfecto. Uno se te envió en directo. ¿Te parece, Caro? Me parece. Sí, perfecto. Entonces, mientras Claudia hace ese pase de entonces de cámaras, te dejo el otro sete a ti también. Deja de no. Compartir un momentico. No, pero es que yo es caminar allí y taque, no es tan... Listo. Si... Dejamos de compartir. Bueno, camine mientras. Pues claro. Ah, voy ya. Vaya. Ah, sí. De una vez. Bueno, esto es de una es vez. Correcto. Sí, señor. Esperen. Primero, estamos haciendo OCTs en COVID time, ¿cierto? Entonces, ya no puedo salir así como una loca. Hay que ponerse la mascarilla, las gafas protectoras, la N95. Me dañaron el look de webinar y iba a pasar al look de loca chiflada de COVID. Y nos cogemos el pelo. Me niego a ponerme el gorro en público, entonces solo me voy a coger el pelo, ¿listo? Pero todavía conservas tu belleza natural, Claudia, sí, con sí, todo y dos tapabocas. Con el gorro público no le da. No, es una cosa horrible. Entonces, les voy a mostrar. Bueno, mientras Clau, dale, Clau. Bueno, el protocolo nuestro COVID, bueno, hagamos esto y luego hacemos lo del protocolo COVID con un paciente, si les parece. Sí. Va. No, quería contarles que nosotros hicimos un estudio hace creo que 2 o 3 añitos, o puede que un poquito más, que fue precisamente sobre grosor coroideo. Hicimos una base de referencia, está publicada en la revista mexicana, paciente. Y ahorita se lo podemos compartir para que los tengan. Y son los grosores que utilizamos de referencia en población hispana. Lo hicimos por grupo de edad, porque sabemos que el grosor coroideo se afecta mucho con las edades del paciente. Pero la medición se hace manual con el caliper. Clau. Primero es la parte de adquisición. Les voy a mostrar aquí en el equipo. No sé si se ve bien. Debemos adquirir con una línea de las que sean de alta definición, que puede ser esta o la cross line. ¿Sí? La cross line me gusta más. Después asegurarnos de que aquí el botón de EDI está encendido, que fue lo que les dijimos ahora, porque si vamos a medir coroides nos tiene que quedar bien. Después, quítate tus gafas, por favor. Mientras tomo el OCT, hablen de otra cosa y ya vuelvo. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Ah, bueno, no se ve congelada la imagen, creo que ya... Ya se vio el video. No sé si el público tiene alguna pregunta. Ok, Caro, que si puedes compartir el estudio mencionado, por favor. Voy a... Los estudios. Todo tengo... ahí es como la misión. Ah, ya sé dónde lo tengo. ¿Por qué, Munir, consideras que es importante medir coroides? Es en muchas patologías ahora mismo la coroides está jugando un rol importante. Hay pues un espectro que son las patologías paquicoroideas. Todas estas patologías tienen cambios de adelgazamiento, de engrosamiento coroideo y el medir el grosor coroideo nos puede dar, digamos, una orientación más hacia cómo es ese, no, o cómo es ese, perdón,
hacia cómo llevar el tratamiento a determinado diagnóstico. Por ejemplo, las corioidopatías serosas centrales, la PCB, son patologías que uno debería tener un... Claudia. Aquí tengo el artículo que les estaba mencionando. Esa es la referencia, la revista mexicana, es del 2017. Y voy a bajar un poquito para mostrarles, está abierto. Ahí explicamos cómo en ese estudio hicimos, pero generalmente lo que hacemos es una medición subfoveal, como lo va a explicar Claudia ahorita. Y aparte de otros datos, allí establecemos unos valores promedios de acuerdo al grupo de edad. Fíjense cómo a medida que aumenta la edad, disminuye el valor promedio del grosor coroideo y ahí hay unos valores de referencia que usamos para saber si una coroides está aumentada o no, porque no existe una base normativa para coroides en los equipos de Spectral Domain. Bueno, claro, te hago una pregunta porque el público está preguntando cómo informas el ANFAS. Pero espérate, Munir, hago esto que tengo aquí atrás. Ah, bueno. Dale. Imagen en el centro, ¿cómo hacemos para poderles mostrar esto grande? O sea, que no estés tú con tu carita ahí hermosa, sino que se vea mi... A ver, déjame ver una cosa, a ver si podemos... Ustedes vienen aquí. Ahí queda tu video fijado. Casi todos los equipos tienen esto, que se llama, es el Cali, pero es una reglita. Y ustedes vienen, hacen la primera medición, aquí subfoveal, y vienen hasta la unión. Está muy lejos, Clau, acércate. Hacia la unión esclero, aquí, entre la esclera y la coriocapilar. Si ustedes ven, esta unión es irregular, entonces una sola medida no basta. Hay que tomar varias medidas, por lo general nosotros hacemos 5, cada una separada 500 micras de la otra. Aquí, por ejemplo, miren que tenemos una excepción en este punto de medición y es que el paciente tenía una elevación, un desprendimiento fibrovascular del EPR y nos tenemos que sentar en la membrana de Brooks y hacer aquí hasta la coroides y luego venimos de nuevo acá hasta acá. Entonces, tenemos todas las medidas y las medidas se describen como la medida subfoveal. Y después se describen las medidas nasales y las medidas temporales. Esta medición se puede hacer en cortes horizontales únicamente o en cortes horizontales y verticales, ya dependiendo del interés de la medición, si es un interés pues, más académico o un interés práctico. ¿Sí se logró ver algo o...? De hecho, te tengo una pregunta. ¿Había un engrosamiento coroideo en un sector? Esta paciente en particular tenía un algazamiento. Acuérdense que la coroides es más gruesa a nivel nasal. Entonces, se veía muy marcado esa asimetría de los grosores en ella. Pero no, ella tiene una coroides aparentemente normal para la edad y para su para edad. La edad. Ok, porque es que me pareció a la distancia que en la zona donde tiene, digamos, ese pequeño desprendimiento del EPR o esa elevación del EPR, parecía un poco más grueso. Sí, acuérdate que también el engrosamiento coroideo puede ser por áreas o localizado. Ella no tenía paquivasos en esa imagen, o sea, era simplemente un engrosamiento coroideo fisiológico. Ok. No, me preguntaba sobre el ONFAS, Munir, y realmente no es algo que yo interprete aparte, sino complemento la lectura de lo que estoy haciendo. No sé si Claudia hace lectura aparte del ONFAS, lo utilizo mucho, y voy a dar un ejemplo para contestar la otra pregunta, que es la pregunta de María Luisa, que es un PAM. Un PAM es la sigla, se escribe con 2 M, para Central Acute Maculopathy, Middle Maculopathy, o sea, maculopatía media para central aguda. Y voy a compartir pantalla para mostrar un casito que tengo acá, pues no tengo el caso, tengo solamente las imágenes, pero para que vean la diferencia de lo que había mostrado Claudia con la capa de Henle. En el ONFAS se ve muy bien la imagen donde podría estar presentándose esa
maculopatía isquémica que afecta las capas medias. Fíjense cómo se ve la hiperreflectividad a nivel de las capas medias y que siempre es paracentral. No ocupa generalmente la fovea. Está descrito también alrededor de los vasos. A ver si yo logro bajar aquí un poquito a ver qué más imágenes tengo de esta paciente. Si tengo algo más para compartirle. Fíjense cómo se ve la hiperreflectividad media que fácilmente podría confundirse con, aquí se ve con más, con más claridad. Uh-huh. Ahí está perfecta. Con lo que estaba mencionando Claudia y siempre produce como un poquito de sombra posterior. Esa hiperreflectividad produce un poquito de sombra posterior. Entonces el on face es una perspectiva que me ayuda, por ejemplo, en este tipo de patología o cuando voy a evaluar la interfase vitrorretiniana, me encanta porque se ven los plieguecitos desde el frente. Me parece que es muy útil para los cirujanos vitrorretinales. Entonces lo hago como un complemento de la imagen, pero no le hago una lectura aparte. No, yo tampoco. Yo tampoco le hago una lectura al on face como tal. Carlos Chávez pregunta que ¿cuándo se considera una paquicoroides? Entonces es una pregunta muy importante. La paquicoroides muchas veces no es el grosor aumentado. O sea, necesitamos tener unos valores de referencia porque el valor de referencia dependiendo de la edad nos va a decir si el grosor está aumentado o no, sino realmente es ver los paquivasos, los vasos dilatados. A veces no hay tanto grosor de la coroides, pero si hay presencia de paquivasos, podemos hacer el diagnóstico de paquicoroides. Sí, es recordar que la coroides se aumenta no solo en las enfermedades paquicoroideas, la coroides puede estar aumentada en muchas otras patologías, entonces que van desde uveítis agudas hasta pues, en glaucoma, en diabetes, entonces para hablar de una enfermedad del espectro paquicoroideo hay que tener, como dijo Caro, anormalidades de los vasos coroideos y la anormalidad más frecuente son los paquivasos. Bueno, y este clavo es tuyo. Muy bien, entonces aquí vemos que sí es muy útil lo que yo digo de coger el EPR de lado a lado. Si cogemos en la imagen superior, que es una imagen oblicua, hay una cosa cuando ustedes empiezan a hacer la lectura de un OCT, deben primero decir dónde están, como location, location, location. Es súper importante porque las estructuras anatómicas varían, si es nasal, si es temporal, y hay que conocer dónde estamos. Y también para el seguimiento. Entonces estamos en una imagen oblicua, la cual muestra todo el espesor o el grosor retinal y el grosor coroideo. Nos vamos hacia el epitelio pigmentario de la retina, que es la banda esta más hiperreflectiva. Si lo cogemos desde el extremo nasal y temporal, nos vamos acercando y vemos que a nivel, este es ojo, un ojo izquierdo. Derecho. Un ojo derecho. Este es un ojo derecho. Derecho. Y tiene a nivel nasal, tiene una imagen de reflectividad media, no consolidada, la cual tiene, ahí. Y me lo quitaste, la cual tiene unos bordes definidos y se encuentra entre el, aparentemente veo aquí sobre el EPR. Este tipo de imágenes que se encuentran sobre el EPR tienen este tipo de reflectividad intermedia o alta. Recuérdense que es un biomarcador sumamente importante en este momento de la degeneración macular relacionada con la edad y son la hiperreflectividad. Mírame, la RM. ¿Qué? Ayúdenme, chicos. ¿Qué? La hiperreflectividad. Lo que quiero decir es que este paciente tiene en esta parte hiperreflectiva sobre el EPR dos reflectividades distintas y que debemos recordar la hiperreflectividad subretinal, que es un biomarcador en la degeneración macular relacionada con la edad. Se me fue en este momento, pero que las características de esa hiperreflectividad hay que describirlas. Entonces, entre ellas es si los bordes son definidos como en esta o son difusos y si tiene un patrón consolidado de la imagen, en esta es no consolidado, si vemos hay varias reflectividades dentro de la misma imagen. Entonces, fuera de eso, la asociación a líquido subretinal, como en este caso vemos que está asociado a líquido subretinal, también a una interrupción de las estructuras de la retina externa, vemos que las líneas que están sobre el EPR se encuentran amputadas en los dos extremos, y hay una desorganización de las capas retinales y de las capas nucleares sobre esta lesión con la presencia de espacios ópticamente vacíos
o de reflectividad baja que pueden ser debidos a quistes intrarretinales. Si seguimos hacia la superficie, hay una distorsión de la depresión foveal y sobre la superficie retinal hay una delgada membrana hiperretinal y una separación leve de la hialoides posterior que no parece ejercer tracción. Si vamos hacia abajo, esto se asocia a una coroides, la cual se ve engrosada, se ve que tiene una reflectividad homogénea, porque es muy importante describir la reflectividad de la coroides para asociarla a áreas de atrofias del EPR no completas. Tiene una reflectividad más o menos homogénea, sin patrón en código de barras, pero está muy engrosada, pues no conozco la edad del paciente, pero está definitivamente engrosada. Entonces ahí tenemos... Pero en este caso, Clau, no hay paquibasos. No, pero tenemos una coroides engrosada. Pues, o sea, es una coroides que se ve como turgente, como demasiado. Se podría decir que la coriocapilaris luce un poco congestiva. Sí, y también, y como que la coroides está adelgazando la coriocapilaris hacia arriba. O sea, hay una congestión de la coroides. Entonces, en este caso tenemos... yo diría que es una, ya esta es la descripción de lo que vemos. Ya después viene la interpretación, o sea, ¿cuál de las patologías que yo conozco tiene este tipo de cambios? Y pueden haber muchas. Entre esas, la más común puede ser una membrana neovascular asociada a exudación y a signos de actividad. El por qué o el ya meterse en el apellido de la membrana neovascular es imposible usando unos CT. Usted no puede decir si es una membrana neovascular miópica, si es una membrana neovascular por una UEI de una enfermedad inflamatoria o si es una membrana neovascular asociada a una degeneración macular, porque el OCT no te da esa capacidad. Lo que sí esperaría uno es que si fuera una degeneración macular normal, la coroides debería estar mucho más delgada que en este caso. Entonces, Munir, dinos tú cuál es el diagnóstico de esta. Antes de eso, quería complementar una cosita, Claudio, de lo que dijiste, que es lo del material hiperreflectivo subretiniano. Que fíjense cómo uno puede identificar allí la membrana de Bruch. Normalmente yo no tengo la capacidad de ver la membrana de Bruch, es algo que no se debe ver. Y fíjense cómo aquí se ve claramente la membrana de Bruch. Exactamente abajo, ahí. ¿Cómo se ve el piquito acá? Exactamente, entonces eso habla de un desdoblamiento, digamos, de las capas del EPR y es lo que ayuda también a identificar ese componente de la membrana. Bueno, y es bueno, eso, mira, qué pena, Munir, hay otra cosa que se nos pasó y es los puntos hiperdensos que están dentro de la retina asociados al saco de líquido subretinal. ¿Ven esos puntitos como más hiperreflectivos? Esos puntitos también se tienen que describir porque esos puntitos pueden ser macrófagos activados y por lo general se asocian a patologías de tipo inflamatorio o a un componente inflamatorio en una degeneración macular asociada a la edad. Bueno, les cuento que fue impecable la lectura. Hay un engrosamiento coroideo. Esto es un paciente de 49 años con un antecedente de una coroidopatía serosa central. Que meses después de haberse tratado y haber resuelto, reincidió y reincidió con un neovaso. Súper. Bueno, hay una pregunta, hay un comentario que hace Marlene en el que dice si ese es el signo de la doble línea. Y realmente no es ese el signo de la doble línea. Yo no sé si tienes, Claudia, yo estaba buscando aquí una imagen, pero no encontré así como a la mano. Sí, yo tengo. Voy a dejar de compartir. Esta era mi última diapositiva, así que... Creo que tengo una aquí. Espérate, Caro, que aquí tengo ya... Aquí hay dos preguntas, la primera no, ya es... No, gané. No, yo, porque es todos los signos de la polipoidea y tú no los tienes ahí todos. Ah, bueno, dale. Ah, pues, risa maligna. Listo. Aquí está. Vámonos un poquitico. Bueno. Ya estaba más fácil. Creo que ajá. Ahí atrás, este, ¿no? No, eso es mucha chachara aquí. Ah. Entonces, estos son unos signos por OCT para diagnosticar la enfermedad polipoidea cuando no se tiene angio-CT. Son 7 signos al OCT,
4 al ANFAS y 2 al OCTA, pero nos vamos a centrar solo en los del OCTA. Entonces, el primero son los desprendimientos múltiples del EPR. Cuando ustedes ven estos signitos, que son un montón de colinitas en el EPR, sospechen que hay una enfermedad polipoidea. El segundo son los desprendimientos puntiagudos. Este es un paciente que arriba tenía un desprendimiento normal en domo y con el tiempo se fue haciendo como una montañita. Estos pacientes suelen tener pólipos aquí por debajo de la membrana de Lewy. El tercero son las escotaduras, como vemos aquí los desprendimientos en M. Un desprendimiento del EPR creado solamente por una drusa, por lo general es único y no tiene este patrón en M. Los exudados duros asociados a los desprendimientos y el signo de la doble o triple capa. Aquí vemos en la imagen al lado izquierdo cómo tienes una separación entre la membrana de Brooks, que es la primera línea naranja, pero entre esa y el EPR, que lo ves claramente levantado en forma plana, como el swallow así, ves que hay muchas lineecitas in between. Esa es la línea de la doble capa si son dos, o de la triple capa que también se ha descrito porque pueden ser tres. Si hay más, se puede describir hasta como en hojas de cebolla, porque se ve una sobre otra. ¿La ven clara acá? Listo. Bueno, hay dos preguntitas. A ver, espérate que no me abre preguntas y respuestas. Muestro otro ejemplo de la doble capa. Mira, Diet Sandino dice, ¿qué protocolo ocupan para valorar mejor la coroides? Bueno, primero es la adquisición. O sea, asegúrate de tener la adquisición en modo de diario. Segundo es las mediciones cuantitativas. Algunos equipos permiten medir volúmenes, los que nosotros manejamos, que son los equipos SOR, Cirrus y el Avanti, o pues los de Optivis, no lo permiten. Entonces haces medidas con el caliper en diferentes áreas para medir el grosor. Entonces ahí tienes el grosor. Segundo, ya la parte cualitativa, cómo se ve, que era lo que Caro y yo discutíamos hace unos minutos. La coroides puede verse congestiva, la coroides puede verse con paquivasos claramente establecidos, pueden haber cavitaciones coroideas y se puede hacer una mirada muy, muy enfocada hacia la coriocapilares en el B-scan, porque podrías, si tienes muy buena resolución, especialmente en pacientes jóvenes, ver la coriocapilares en toda su extensión y mirar si está amputada o adelgazada o se pierde en algunas áreas. La mejor forma de evaluar la coriocapilaris hoy en día no es el OCT, sino el OCTA. Muy buen tip. La segunda de Román Ramírez Marín dice, si la membrana de Bruch está separada, ¿no debería tratarse de un desprendimiento de EPR y el material ser sub-EPR? Sí, claro. Lo que pasa es que en el caso que puso Munir, fíjate que no se ve el EPR. Por eso es que no es el doble signo de la capa. O sea, el doble signo es abajo la membrana de Brook y arriba el EPR y el material debajo del EPR. En este caso no se veía el EPR, el EPR estaba interrumpido y estaba el complejo hiperreflectivo sobre ese componente. Perfecto. No, yo quiero entonces hacer una, a ver si me dan un gusto a mí, que la verdad que primero han hecho una clase magistral con diálogo, dinámica, vimos hasta cómo funciona el OCT. Yo estoy, imagínense, estoy como en Disneylandia aquí. Entonces, como segmentólogo, ¿sí? Y ahora que tengo retinólogo sobre todo acá conmigo, yo realmente lo que más batallo es con la degeneración macular húmeda, ¿sí? Y específicamente con la húmeda es una fibrosis, hay líquido, ¿cómo la clasifico? Entonces le pediría a los tres que me den eso, sus top ten, los tres tips, ¿no? Los top three tips para evaluar justo esto. ¿Qué me pueden decir para que sea un algoritmo rápido para que yo valore estos pacientes? ¿Qué les parece? Bueno, por coroides, si estamos así, sí, es correcto, son 2 años de retina, papá. No, pero espere, calma. Diego, hay esperanza. Pero tengo que ver pacientes, sí, bueno, o sí. Primero, lo primero cuando ya tienes el diagnóstico,
saber si es una membrana vascular o no, porque hay muchas lesiones en el OCT que son como una especie de mascarada que parecen membrana vascular y no lo son. Segundo, cuando ya está cerca... ¿Cómo lo sé? ¿Hay elementos del OCT que me dicen que es una membrana y que no es? Bueno, ahí sí estoy de acuerdo con Munir y Carolina, porque ya nos quedamos aquí 3 días. Sí, hay unas formas de saberlo, pero sería hasta irresponsable enamorar dos. Para la próxima, pero me gusta. Hagamos uno de esos. Es correcto. Segundo, tú debes mirar si esa membrana neovascular está exudando o no. Antes, cuando hacían angiografía, la palabra exudación viene de las épocas de la angiografía con fluoresceína. Ahora, lo que llamamos exudación son los espacios ópticamente vacíos al OCT, ya sea subretinal o intrarretinal. Entonces, lo primero es saber si esos espacios son realmente líquidos o no. Ahí viene otra vez otra clase de 3 horas, para diferenciar las lesiones que son exudativas de las no exudativas. Y tercero, cuando ya sabes que realmente es una membrana vascular y sabes que está exudando, debes saber también si, idealmente hacer un angio CT, porque ya quisieras saber la morfología de la membrana que tienes ahí en tu ojito y saber si es una membrana que es asociada a un RAP o es una membrana que es una membrana neovascular coroidea normal, tipo 1, tipo 2 y todas estas otras cosas. Porque para factores pronósticos y en características de la neovascularización vienen otra cantidad de biomarcadores de imagen que te van a decir si ese paciente le va a ir bien o no con la terapia, le debes poner o no terapia y qué tipo o cómo le pones la terapia. Para completar lo que decía Claudia, no todo lo que se ve hiporreflectivo en el OCT es fluido. Entonces hay lesiones hiporreflectivas que son degenerativas, que son espacios ópticamente vacíos, y hay otras que son como estas, que sí son acúmulo de fluido, en este caso intrarretiniano y por debajo del EPR. Pero sí, como dice Claudia, ya son otras 3 horas aquí conversando. Quería un momentico, porque hay una pregunta en los comentarios sobre el drill, porque hay mucha confusión sobre el drill, y aquí tengo una imagen. El drill es cuando tú no puedes distinguir dónde empieza una capa y dónde termina la otra. Yo puedo ver que aquí vienen las capas, pero cuando en el área... Claro, no se te está compartiendo la pantalla. No vemos la pantalla. Déjame volver a darle por aquí. Déjame ver, dejar de... ya vi, con razón. Aquí. Acá. Entonces, fíjense cómo en esta imagen de aquí yo veo la línea de arriba, veo la línea de abajo, pero aquí se me pierde la continuidad de la línea. Entonces, uno habla de drill si en el milímetro central no tengo la capacidad de distinguir dónde empieza una capa y dónde termina la otra. Así de sencillo. Y ese es un signo de mal pronóstico funcional. Y claro, hay que tener claro algo, porque es que antes, cuando se hablaba de drill, todo el mundo pensaba que era cuando hay edema y había un desorden de las capas y entonces todo se veía como, pero no necesariamente tiene que haber edema para que haya drill, es simplemente la pérdida de esa continuidad de la línea. Muy bien. Que está claro en el ejemplo que mostraste, que es un ejemplo de un paciente sin edema. Exacto. Bueno, yo lo felicito mucho, la verdad, por el manejo del tiempo. Debe haber sido de los webinars que más ha transmitido en una hora exacta, la verdad que lo felicito. Igualmente les dejo ese, me gustaría unir, y creo que en realidad con este plantel que tienes acá, el verdadero desafío de transmitir esa pregunta mía de la forma más simple posible. Yo entiendo que hay cosas que son de horas y horas de discusión, pero creo que el verdadero secreto es tratar de transmitirla de una manera simple, ¿no? Y realmente, esto lo hablábamos ayer, tú estabas, Munir, que tenemos una gran cantidad de colegas que tienen un gran volumen de pacientes en ciudades pequeñas que no tienen un retinólogo cerca, y no es para el trabajo de uno o de otro, pero sino para el sí el hecho de, sería muy bueno que por lo menos tuvieran guías básicas, y ahí cuando generen dudas, que ahí sí tuvieran la chance de preguntar a los expertos. ¿Cómo lo ven a eso?
Cada vez se vuelve más complejo el diagnóstico porque como cada vez tenemos equipos de mayor resolución, hay más datos que analizar, tenemos biomarcadores, tenemos la multimodalidad. Entonces, realmente tratar de resumir así como un, dos, tres membranas es un reto, pero se podría hacer como una guía básica donde cuando llegue aquí, refiera. Cuando llegue aquí, pregunte. Es correcto. Sí, pero ¿sabe? Sí hay una clase que se puede hacer y es cómo identificar una cicatriz o una membrana vascular quiescente, que es la membrana neovascular que ves el desorden, mega desorden, pero ya es una, pero ya no, una hay. Ya no hay actividad, o si hay actividad ya no te va a responder a la terapia, porque lo que sí hay que evitar a toda costa es terapias antiangiogénicas aplicadas en lesiones que no son membranas neovasculares exudativas, porque eso trae un detrimento para el sistema de salud y para el paciente. Eso sí es importante. No, totalmente. Pero me quedo con lo que decías. Primero saber si es una membrana, después saber si exuda, y después clasificarla para ver también pronóstico y cuál es el mejor tratamiento. Eso me encantaría. Les agradezco mucho el tiempo entonces, la verdad que estuvo genial, y los invito a todos, como les decía, el jueves 28, 5 p.m. México-Colombia, la doctora Sardi va a estar ahí con nosotros en esas ganas de ver qué pasa después ahora, ¿no? ¿Qué pasa después del COVID? ¿Qué oportunidades realmente tenemos? Y tenemos un kit de catarata biónico para todos los que están entrenando cataratas, es magistral, y para todos, Julio Atencio justo lo decía ayer, ¿no? Qué interesante es poder grabar sus cirugías. Hoy en día lo podemos hacer con el smartphone en 4K, así que ya no hay excusas. ¿Cómo se hace? Con un dispositivo MicroRec. Entonces les vamos a dar uno también en el sorteo. Entonces vayan inscribiéndose para el jueves, que va a ser fiesta grande de OU, y 20 minutos antes hay muchas, muchas sorpresas. Así que Munir, impresionante. Carolina, tenemos un compromiso, Ivo, porque en el chat nos está pidiendo segunda parte, así que me siento como los rockeros que le toca volver a salir. Claro, además saben cómo funciona, la fecha la ponemos dentro de los próximos 5 minutos, ya le damos fecha. A mí me gustaría ese, si me dan esa, ¿no? Si te complacemos, si damos ese gustico. ¿Sí? Bueno, y muchas gracias por su tiempo, la verdad que como siempre es un placer tenerlos, ¿eh? Un gusto, Ivo. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego a todos. Chao.